Vamos a comentar un dilema que puede tener Ancelotti de cara a esta noche, como así confesó en la rueda de prensa previa al Manchester City Real Madrid. Vamos a ver. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Día grande, día de partido de semifinales de Champions, partido de ida. Y creo que ya os dejé pues una previa con Marcos López que está gustando muchísimo, ¿no? Donde desgranamos un poco las claves de lo que puede deparar esta eliminatoria, este primer partido de ida. No obstante, aprovechando la rueda de prensa de Ancelotti, creo que puedo añadir algo que no pudimos comentar mucho ayer porque hicimos el vídeo antes de esa rueda de prensa, ¿no? Os aconsejo ver ese vídeo para tener el marco global, pero me voy a centrar en esa duda que expuso el propio Ancelotti. Que no sabía si iba a jugar con Camavinga o con Rodrigo, ¿no? O lo que es lo mismo, iba a jugar con cuatro centrocampistas o con tres centrocampistas y tres delanteros, ¿no? Esa básicamente era la duda. El resto del equipo parece bastante claro. Parece que Courtois, lógicamente, será el portero, Carvajal lateral derecho, Militao central derecho, Alaba parece recuperado para el central izquierdo, muy importante en la salida del balón, el austriaco. Mendy, que también va a llegar a tiempo lateral izquierdo, y aquí es donde empiezan las dudas. Un centro del campo de cuatro, yo creo que dejaría a Kroos como pivote, Modric y Camavinga escoltándole, y Valverde se echaría un poco más a la derecha, como ha hecho en los últimos partidos, dejando a Vinicius y a Benzema un poco más libres. Con Rodrigo la cosa cambiaría, porque sería Kroos el que seguiría oficiando como pivote, pero ya sería Valverde el que actuaría de volante seguramente izquierdo, dejando a Modric de volante derecho. Arriba, Rodrigo, Vinicius y Benzema. Y lo cierto es que le veo pros y contras a las dos opciones, ¿no? Tengo que ser sincero. Creo que vamos a ver la mejor versión de Valverde más fácilmente con Rodrigo en el campo, porque ya dejaría de ocupar esa banda derecha y en el centro del campo creo que el uruguayo interviene mucho más, está mucho más cómodo y él mismo lo ha confesado, él es un centrocampista. Pero claro, tenemos esa referencia del partido ante el Chelsea en Stamford Bridge, donde sí que pudo hacer mucho daño, dado que el Madrid pudo disfrutar de espacios, ¿no? Y ahí Valverde es verdad que no es un jugador desequilibrante en el uno contra uno, pero sí lo es si hay recorrido, si tiene espacio para correr. Ahí su zancada sí que se suele imponer. Lógicamente, en la versión de cuatro centrocampistas, el Madrid aparentemente tendría más solidez, Kroos estaría mejor acompañado, porque no hay ninguna duda de que Camavinga tiene una capacidad de robo muy importante, que es un jugador que interviene mucho, que es hiperactivo a nivel defensivo y que por lo tanto, pues Kroos tendría a lo mejor alguna preocupación menos justo en esa zona del campo donde el Manchester City suele generar superioridades. Provocándolas claramente, ¿no? El City suele atraer el juego a la banda y acaba en el centro normalmente para, bueno, pues para aprovechar esas ventajas que ha creado en la banda, ¿no? En el caso de los cuatro centrocampistas, pues el Madrid aparentemente estaría mejor armado, ¿no? Mejor armado defensivamente, pero probablemente también tendría menos salida, menos capacidad de intimidación ante un City que en el lateral izquierdo va a tener que poner a Zinchenko, que no es habitual, ¿no? En la alineación. Veremos en el lateral derecho si finalmente juega Kyle Walker o no. Kyle Walker parece ser que no ha salido al campo de entrenamiento, pero que después sí que pudo llegar a intervenir, intentando despistar un poco a Ancelotti. Entonces veremos a ver qué ocurre ahí, ¿no? También está claro que es una decisión importante porque al no estar Joao Cancelo, pues el Manchester City en los laterales en este partido tiene su principal punto débil. Con Rodrigo el Madrid lo que tendría es la capacidad de, bueno, castigar esa banda de Zinchenko, digamos que preocupar más defensivamente al City y tener una mejor salida en el contraataque porque digamos que tendría a Valverde de lanzador, ¿no? Y de corredor. Pero tendría además tres referencias arriba, ¿no? Rodrigo es un jugador además que trabaja mucho defensivamente y a lo mejor no habría tanta pérdida defensiva. Ocurre que tanto Rodrigo como Camavinga están teniendo un impacto especialmente importante en los partidos saliendo desde el banquillo, ¿no? Yo creo que Ancelotti también guarda con celo ese recurso, ¿no? Que le pueden dar los dos o uno de los dos saliendo desde el banquillo.
han impactado mucho en la vuelta contra el Paris Saint-Germain, también por supuesto en la vuelta contra el City y en varios partidos de liga. Así que creo que esa baza, ¿no?, va a elegir a Ancelotti a quien quiere tener a partir del 60 fresco, ¿no?, para impactar en el partido. Por eso no me extrañaría nada que cualquiera de los dos, a pesar de que a Ancelotti le nazca la idea de que sean titulares, los vea como jugadores que le pueden cambiar el partido a partir del 60, y eso no les da menos importancia, no les da menos jerarquía, sino que simplemente, digamos que Ancelotti retrasa el momento en el que quiere que intervengan. Yo personalmente, ¿por qué me decantaría? Pues sí, creo que me decantaría, ¿no? Y esto cuesta decidirlo, la verdad, pero creo que me decantaría por poner a Rodrigo de extremo derecho. Y a Camavinga dejarlo en el banquillo. Sabéis lo que me encanta Camavinga, pero creo que en un partido de estas características puede tener más influencia él entrando desde el banquillo. Puede quitarse ese miedo, ¿no?, de la tarjeta amarilla rápida que le ha ocurrido en algunos partidos. Y ante un City que a lo mejor en el minuto 60 empiece, ¿no?, a disminuir en su presión, puede tener un efecto muy importante Camavinga ahí, ¿no? Y me gusta la idea de que el City no asuma que va a tener todo el rato el balón y que no va a ser atacado por el Real Madrid. Creo que sacar a Rodrigo sería una declaración de intenciones en ese sentido, es decir, oye, vas a tener que estar preocupado también, ¿no? A ver cuánto sube Zinchenko, a ver cuánto sube tu lateral derecho, porque te voy a atacar con Vinicius y Rodrigo, y además estos jugadores, insisto, son jugadores que trabajan mucho, ¿no? Además, de esa manera le daría a Valverde el sitio donde creo que más destaca, donde más impacta. Y donde es algo ya completamente probado, ¿no?, que funciona ahí. Creo que es importante en este punto de la temporada que Valverde tenga un contexto favorable, porque es un jugador que desde su físico, desde su entrega, ¿no?, también desde su lectura, es muy importante, está siendo muy importante en este final de temporada del Madrid. Así que si me tuviese que decantar, creo que guardaría a Camavinga para la segunda parte. Y trataría de jugar con eso, ¿no? Estamos dando por hecho, por supuesto, que Casemiro no va a llegar. Parece que está muy, muy, muy justito. Yo creo que no es un partido en el que poner a un jugador que esté muy justo, por muy Casemiro que sea, por muy ganador de duelos, ¿no?, como comentábamos ayer que es. Creo que es un partido en el que hay que ir cerca del límite, ¿no? Y Mendy y Alaba ya son dudas en ese sentido de si van a poder estar al límite de sus posibilidades. Casemiro parece claro que no llegaría en esas condiciones, y por lo tanto creo que debe privilegiar ahí a Ancelotti, pues poner a 11 jugadores lo más sanos posibles, ¿no? Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Desde luego la salida de balón va a ser muy importante. Ahí también me gusta la idea del 4-3-3, porque creo que hay más escalones para poder, digamos que saltar la presión del City, y por lo tanto yo me decantaría por Rodrigo. Pero me gustaría saber vuestra opinión en el día de hoy, por quién os decantaríais, cómo plantearíais el partido. Y nada, lo voy a leer en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.